Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy hablaremos de un tema intrigante y aterrador, el asesino silencioso, Dennis Reed. ¿Alguna vez han oído hablar de él? Reed fue un asesino en serie canadiense que operó durante la década de los 70 y 80 y es considerado uno de los depredadores más peligrosos del país. En este video descubriremos cómo Reed logró operar en la sombra y cómo la tecnología finalmente lo llevó ante la justicia. No se pierdan ni un segundo, esto es realmente impactante. Además, si les gusta el contenido y quieren mantenerse actualizados con nuestro canal, recuerden suscribirse, darle me gusta y dejarnos sus comentarios. Comencemos. ¿Alguna vez has oído hablar de Dennis Reed? Este hombre, conocido como el asesino silencioso, fue uno de los criminales más temidos en la historia del Reino Unido. Durante años, Reed aterrorizó a la población con sus crueles y meticulosos asesinatos. Pero, ¿cómo operaba este peligroso criminal? En primer lugar, Reed era un experto en el arte del disfraz. Utilizaba diferentes identidades para pasar desapercibido ante las autoridades y sus víctimas. Además, siempre se aseguraba de no dejar huellas ni evidencias que pudieran incriminarlo. Otro aspecto destacado de su modus operandi era su capacidad para planificar cada uno de sus crímenes con gran detalle. Estudiaba cuidadosamente a sus víctimas durante semanas e incluso meses antes de atacarlas. De esta manera, podía conocer todos sus movimientos y rutinas diarias. Una vez que había seleccionado a su objetivo, Reed esperaba pacientemente el momento adecuado para atacar. Normalmente lo hacía cuando la víctima estaba sola y vulnerable en casa o en algún lugar alejado. Uno de los detalles más escalofriantes sobre Dennis Reed es que disfrutaba viendo el miedo en los ojos de sus víctimas antes de matarlas. No tenía ningún tipo de remordimiento ni empatía hacia ellas. A pesar del gran número de investigadores que trabajaron en su caso durante años, Reed logró mantenerse impune durante mucho tiempo gracias a su habilidad para borrar todas las pistas que dejaba tras él. Finalmente fue detenido gracias al testimonio clave de una mujer que logró escapar de sus garras. Tras su captura, Reed fue condenado a cadena perpetua por varios asesinatos y crímenes atroces. En resumen, Dennis Reed fue un asesino en serie muy peligroso que operaba con gran meticulosidad y planificación. Su capacidad para disfrazarse e infiltrarse en la vida de sus víctimas lo convirtió en uno de los criminales más temidos del Reino Unido.